Pues bueno, a ver qué vídeo nos ha traído hoy Adrián, a ver a quién ha elegido hoy. Ya, Va, ya tuvimos. ¿a quién creéis que voy a traer? Madre Venga, mía. antes de ponerlo. ¿Pues si lo has puesto ya? Ah, ¿verdad? Pensaba que no se había puesto todavía. Ya están diciendo por ahí, ¡no! Va, tenía que caer algún día este chico. Ya Sí, lo sí, sí. sabéis. Ya hemos estado mucho tiempo evitándolo, me parece a mí. Además, ha coincidido, y no lo he hecho a propósito, la verdad. Ha coincidido con que hace poco colaboramos en un vídeo con Rubén Hood para la base, en el que contribuimos a desmontar, bueno, una parte de un bulo que soltó este chico. Bueno, sabéis quién es, ¿no? Yo creo que Yo qué sé, igual hay alguien que... El a lo mejor el Gallardín. contexto no lo conocen del todo, Bueno, pero vamos. es Roma Gallardo. Roma Gallardo es un creador de contenido, youtuber sobre todo, que se hizo famoso, bueno, llegó a su fama sobre todo por su discurso contra el feminismo, un discurso antifeminista. Tiene vídeos, pues sobre todo de él entrevistando a chicas feministas por la calle, él respondiendo a feministas, y bueno, también tiene otros discursos, ¿no? Porque sí que es verdad que ha hecho vídeos defendiendo a los animales, bueno, una cosa muy rara. De hecho, Sí, pero bueno, el eje es el antifeminismo, ¿no? el eje Si es eso, pero ves bueno, es los un... vídeos. Sí, es un tío que bueno, su contenido es sobre todo político, también es verdad que ha abordado otros temas. De hecho, bueno, él mismo se define, bueno, por supuesto es cosa suya, en algunas entrevistas se ha definido como de izquierdas en la parte obrerista y tal, y en la otra parte pues no se ha definido, bueno, siempre, por lo menos las veces que yo lo he visto, ha tenido una definición un poco ambigua y que lo tacha de rojipardo, pero bueno, al final el eje de su discurso sobre todo es el antifeminismo, por no decir el 90%, y es evidentemente lo que ha hecho saltar un poco a la fama, entre comillas. Entonces, he cogido un vídeo de él que me ha parecido interesante. Bueno, he estado rebuscando un poco entre la basura. Y este es bastante, sí, para ver a qué comentaba, qué no comentaba, porque claro, cuestiones sindicales y demás hemos comentado muchas. Pero bueno, este es bastante actual, este vídeo, no sé si lo habrá subido Sí. hoy, ayer o anteayer. De él respondiendo al famoso spot del Ministerio de Igualdad, que ha levantado un poco de revuelo, que a mí me parece maravilloso el spot, todo hay que Sí. decirlo. Pero bueno, hay gente que pues, no lo ha sentado muy bien, sobre todo al Socas, no sé por qué, se ha sentido especialmente aludido, porque evidentemente la primera parte es una alusión a ciertas cosas Indirecta. que él dijo, a un directo que él dijo, que bueno, aquello ya se medio solventó. Pero bueno, pues la polémica ha vuelto a raíz de eso. Y bueno, la verdad es que el spot, por si no lo habéis visto, aunque va a salir por aquí, hace referencia a varias situaciones que se han vivido aquí en España. Por ejemplo, se hace una parodia un poco de las preguntas que suele hacer Pablo Motos en las entrevistas o que hacía a las entrevistas de las mujeres sobre ropa interior y cosas así. Hace alusiones a cierto futbolista. Bueno, son alusiones y también a lo que pasó con el Colegio Mayor. Con lo de putas, ninfómanas y demás. Es decir, hace alusión a varias circunstancias. Y claro, evidentemente he levantado mucha polvareda. A mí me parece buenísimo. Yo creo que de hecho la publicidad tiene que estar orientada así, a cuestiones actuales y controvertidas. Porque de eso se trata, ¿no? Pero Sí. evidentemente quienes están en contra de esto lo ven horrible, horroroso. Y vete tú a Claro. saber qué más cosas. Entonces, ¿qué pasa? Pues Roma Gallardo lo ha comentado. Y bueno, el estilo de este chico normalmente se basa en una mezcla de discurso-argumento y ataque continuo. Me recuerda un poquito a Infoblogger en este aspecto, solo que en la actitud es un pelín más comedido, según el momento, pero es bastante, para mi gusto, bastante agresivo con las palabras y en las falacias que utiliza. Y además no se corta en decir bastantes mentiras, ahora lo veréis. Entonces, como siempre, me ha parecido bastante representativo del discurso antifeminista, eso sí. De hecho, es el Sí, paradigma de esto en España, en mi opinión, junto a un tío blanco hetero, etcétera. Pero bueno, como siempre os digo, muy importante respetar a la persona. La persona no es lo importante. Siempre la introduzco para que entendáis un poco el contexto. La persona no es lo importante es el mensaje, lo que dice. Vamos a centrarnos en eso, máximo respeto, no ir a su canal a comentar y no insultar, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, que yo creo que hay que guardar siempre unos mínimos. Voy a poner el mute porque me da mucho asco. No, que no es es. importante saber que nunca hemos hecho aquí, pero bueno, siempre está bien Sí. recordarlo, ¿no? Para la gente nueva. Aquí habéis comentado un poco el tema de la percepción ideológica. Pues yo creo que tiene bastante claro de qué ideología está, ¿no? O qué ideas defiende. Yo, por ejemplo,
participa en EdaTV, ¿no? En el canal este de televisión online, que solo hay gente muy de derechas, ¿vale? Solo hay gente muy de derechas y algunos youtubers que no se definen, pero que sus ideas son muy coincidentes, ¿no? También está Tele de Yunque, la secta ultracatólica. Entonces yo creo que está bastante claro, ¿no? Pero bueno, cada uno ya a día de hoy, pues esta indefinición ideológica yo creo que cuela menos. Pero siempre se vende más en la indefinición ideológica, Claro. ¿no? Además, al final lo importante no es cómo se define uno, No, sino claro. qué discursos estás defendiendo. Claro. Porque si tú te defines como la persona más progre del mundo, pero luego agita ciertos discursos, ¿no? Como pasa con Roberto Baquero y el Frente Obrero, que se llaman comunistas, pero luego, pues, no te diferencias en prácticamente nada con la extrema derecha, pues pasa lo que pasa. Entonces, al final, pues bueno, es un poco irrelevante. Lo importante es qué estás defendiendo y qué empujas, ¿no? Con tu discurso. Entonces, bueno, la verdad es que es un vídeo de lo más flojos que tiene, pero lo he cogido porque es actual y porque, bueno, en poquito tiempo podemos ver de qué va, ¿sabes? No tenemos que estar aquí hablando del sexo de Los Ángeles. Así que nada, pues lo voy a poner Vale. y lo siento el perjuicio a la salud que pueda causar ver este tipo de vídeos. Es duro, o sea, ver a este señor es complicado. Yo entiendo que es complicado porque él, además, él es así. Entonces, es complicado. Pero bueno, ya sabéis que yo siempre os traigo lo mejor de cada casa. Vamos allá. Fuera de coñas, yo cuando salía con mis colegas de farra bebía zumos y me hacía amigo de las camareras. ¿Eso es trucazo? Eso es trucazo. Yo tengo un amigo que de fiesta solamente bebe zumos y siempre pilla cacho con chicas muy borrachas. Colega, acabas de decir que tu amigo es un agresor sexual. ¿Quién, yo? Y hablando de vestuario, ¿tú cuando duermes usas ropa interior sexy o cómoda? paradójicamente, de este primer trozo que hace referencia al Socas de manera indirecta y de unas cosas que dijo y tal, como he comentado antes, no dice nada, no comenta nada sobre esto. Se pasa No. directamente a la segunda parte. Yo pensaba que iba a estar ahí tal, pero sobre esto no ha dicho nada. Entonces, pues. Sí, y aparte de eso, que es que el Chocas dijo literalmente algo un poco peor. Que bueno, viendo el resto de gente que hay, la verdad es que el Chocas tampoco me parece de malo comparado con lo que dice, sobre todo con el resto de algunos de esta gente y con algunas cosas que defiende, ¿no? Porque el Chocas es muy ambivalente en el discurso y en algunas cosas que hace, Bueno, como pagar impuestos aquí y tal. Solamente que la fastidia con otras cosas, la respuesta bastante. que ha dado a esto es Ya. muy facha, ¿eh? La respuesta a Sí, esto ahí la ha sí, cagado sí. totalmente, pero bueno, es otro tema. Sí. Si yo fuera un tío, él no me habría hecho esta pregunta. Falso. Yo soy un tío y me hicieron ese tipo de preguntas en muchas de mis entrevistas. De hecho, hubo algún tipo de entrevista que fue específicamente preguntándome sobre un contexto de empotre. ¿Sabes por qué? Porque el público, por lo que sea, por mi contenido, por su decisión, por sus pensamientos, me encasilla en este tipo de cositas. ¿Sabes por qué? Porque evidentemente soy muy sexy. ¿Y qué pasa? No es cuestión de que si fueras un tío no te hubiera hecho este tipo de cuestión, sino que si no tuvieras un complejo de inferioridad, no te habrías ofendido por las palabras de otra persona. Es una. Vamos a asimilarlo con paciencia, ¿vale? Él dice que, por lo que yo entiendo, el trozo este del spot va del hecho de que los entrevistadores hacen ciertas preguntas a las mujeres por el hecho de ser mujeres, sobre pues, temas de maquillaje, qué llevas puesto, a quién te follas y tal. Y estas preguntas suelen ser mayoritariamente hacia mujeres, desde los hombres, y a los hombres no les pasa tanto. Esto es algo que se ha criticado mucho de El Hormiguero y de otros muchos programas, tanto de España como de Europa como de Estados Unidos. Él argumenta que no por A, porque a él también han hecho esas preguntas y por lo tanto como a él también se las han hecho, pues entonces eso invalida totalmente que pase al revés. Y dices, es un argumento de mierda. ¿Vale? Yo siempre hago el chiste de N igual a 1, es decir, tu experiencia no importa nada. En este punto, pues tu experiencia única. Una cosa es que digas, no, yo he trabajado en programas y no lo he visto así, pero no. Y dices que es porque eres muy sexy, que por lo tanto, si eres sexy, te pueden caer esas preguntas. Que no sé qué es peor, porque tal vez sería una mierda, por cierto, que te hicieran esas preguntas simplemente por tu físico, porque te estarían cosificando. Pero es que encima, es que claro, si te afectan esas preguntas, la culpa es tuya, porque tienes un complejo de inferioridad. Y dices, ¿qué manera de responsabilizar, en este caso, a las mujeres? De una pregunta que no tiene que ver, que no tiene absolutamente nada que ver normalmente con el tipo de entrevista que se está dando.
Y para muestra, un botón. Este tipo de preguntas no solamente ocurren en entrevistas periodísticas, públicas. Se da mucho, por ejemplo, en entrevistas de trabajo. Aquí hay un artículo muy interesante de Business Insider sobre el tipo de preguntas que se suelen hacer a mujeres y que a hombres no, y que además son ilegales y que pasan porque eres mujer. Un artículo muy interesante que invito a que leáis. Pero luego, aparte, aquí hay un vídeo recopilatorio de preguntas que han hecho a mujeres famosas que no tenían absolutamente nada que ver con la entrevista y que no ha pasado en hombres famosos. Y me parece que dura un minuto y medio. Me parece que es muy interesante que lo veamos. Sí, 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 yo creo que podemos verlo. If you could use makeup or your phone one last time, which one would you pick? Makeup or your phone? Is this what you think girls have trouble choosing between? Yeah. Are you able to wear undergarments? If you're like the fifth person that's asking. Well, no, that because what is going on? What? Since when did people start asking each other about in interviews about their underwear? Is it inappropriate to ask somebody what kind of underpants they wear? I was waiting for you to smile at some of the compliments. You didn't. Smiling doesn't win you gold medals. You're going to walk home with more than maybe just a trophy tonight. I think lots of men. I'm not going to walk home with any men tonight. I'm going to go hang out with my friends. You really go anywhere without your cell phone? Yes. How long can you go without looking at Twitter? Many hours. Many hours. I don't believe you. Do seem a bit irritated. Perhaps it's just us. No, I think it's just you. I think it probably is us. How much weight have you lost to get into this shape right now? You did not just ask me that question. Clearly going brilliantly in your career. I just wondered if you are as happy in your private life. And will we be seeing a certain Mr. Ashton Kutcher perhaps making a trip over here? Wow, how disappointing was that question? The unicorn's great, obviously, of course. Girls. Yeah, boys. Many boys use the unicorn. Well, boys. You need a little brushing up on equality over here. That's why. Come on. So as you were reading the script, did you ever think, why are all these women in here? I thought this was supposed to be a man's movie. No. Not for one minute. En fin, es un hecho que se ha denunciado bastante y que es una realidad. Y que por el hecho de ser mujer no tienes por qué aguantar ese tipo de preguntas. Y si a ti te parece, Roma, que no tienen el derecho de quejarse, o de que si se lo hacen, o de que si se quejan, tienen algún tipo de complejo de inferioridad, me parece que estás muy equivocado. No tiene nada que ver con tener un complejo de inferioridad. Para empezar, tú te puedes ofender por lo que te da la gana. Ni eres un ofendidito, ni un débil, ni un sensible, ni nada por el hecho de que consideres que una pregunta no es apropiada. Si a ti te están haciendo preguntas sobre cine, sobre una película, sobre una promo, que pregunten sobre tu ropa interior, no tiene absolutamente nada que ver. Y no tienes que aguantarlo ni por ser sexy, ni por estar bueno, ni por estar buena, ni por ser hombre, ni por ser mujer. Pero es que además se observa que hay una diferencia bastante grande con respecto a las mujeres en la industria del cine, del famoseo, etcétera, y se ha tolerado el periodismo, ¿no? Muchas veces cuando, por ejemplo, hacen titulares de famosas que han ganado algo, muchas veces reivindican los sexys que son, aunque no tenga nada que ver, lo que estén haciendo no sea nada sexy en ese momento. Claro. ¿No? Que es una constante de la que se quejan, ¿no? Claro. Y dices que en el caso de los hombres, aunque sean guapos, no pasa eso. Claro. ¿Sabes? Y tu argumento de que a ti te ha pasado, pues oye, enhorabuena, hijo mío, pero es que no es representativo. Y seguro que hay a más tíos que le han pasado, por supuesto. Pero aquí hay un desequilibrio. Es la cuestión. Es lo que se está denunciando en el spot. Pregunta, que te guste o no te guste, no te hace ningún tipo de daño. El daño lo hace tu forma de pensar hacia la pregunta que te están emitiendo. Claro. El daño no lo hace la pregunta. Lo hace como tú interpretas la pregunta. Es decir, la culpa es tuya. El daño lo hace esa pregunta porque está reduciendo el papel de la mujer a un mero objeto, a una cuestión de deseo, o sea, a lo que es su rol de género. Es una cuestión que desde el feminismo se critica. Es decir, no por su papel en la película o por su valor en lo que se está entrevistando, sino a cuestiones superficiales y nimias. Que es algo que además, por ejemplo, en El Hormiguero se ha visto mucho y se ha criticado bastante. Entonces, si tú vas a hacer una entrevista sobre una película, ¿qué cojones le tienes que preguntar? O por una canción o por un disco, ¿qué cojones tienes que preguntarle sobre si lleva el móvil? O además, cosas que dices, no sobre su vida privada, que yo puedo entender que sobre la vida privada de los famosos se pregunta, pero cosas que casualmente caen en topicazos sobre mujeres, como el estar enganchado al móvil, su ropa interior, el tío con el que sales, que luego
en hombres no lo vemos o no lo vemos tanto. Entonces, no sé, aquí creo que estás defendiendo lo indefendible y por el camino insultando a la gente que se puede, a las mujeres que se pueden sentir ofendidas por esto. Bueno, tú quéjate, pero si te quejas, eres, pues tienes un complejo de inferioridad o eres débil o lo que sea, que es lo que estás diciendo. Y me parece bastante insultante, tío. Muy insultante y me da mucha vergüenza escucharte decir esto a ti o a cualquiera que lo diga. Que no tienes por qué contestar. Que te ofendas es un problema tuyo. Que un entrevistador haga un tipo de entrevista que a ti no te gusta, que un entrevistador pierda la oportunidad de entrevistar a una persona que hace grandes cosas a lo mejor y te sientas ofendidito u ofendidita por esto, es un problema tuyo y es una pérdida de tiempo, por desgracia, de ese entrevistador o entrevistadores. Pero eso sigue sin ser un argumento firme para demostrar un supuesto sistema patriarcal. Ninguno de los argumentos, que no son argumentos, que se van a dar en esta parodia de vídeo, sirven para nada, nada más que para seguir dinamitando varios millones de euros, 20.000 millones de euros del Ministerio de Igualdad que Aunque a Roma Gallardo ya le hemos desmontado muchas veces el bulo de los 20.000 millones de euros para igualdad, es mentira. Es que es un bulo, Roma. Es mentira. O sea, tú vas a los presupuestos del ministerio y ves que no, pero lo vamos a poner. Vamos a ponerlo, ya está. Es un plan de 4 años, si no me equivoco, cinco, ¿no? 2022-2025 por ahí, de 20.000 millones entre todos los ministerios. Y que el 91% va para distribución de la riqueza, es decir, para medidas exactas como escuelas, como guarderías infantiles, permisos de igualdad y paternidad. Es que, o sea, ya vale con el bulo este, que coló unos días que esto era así, pero vosotros seguís repitiéndolo. De hecho, la mayor cuantía, más de la mitad del dinero, o sea, 11.800 millones, se lo lleva el Ministerio de la Seguridad Social, de Inclusión y de Migraciones. Que ahí va, pues, todo lo que ha comentado mi compañero. Pero es que 500.000 euros se lo lleva Interior. 67 millones se lo lleva Transición Ecológica. Casi 1 millón, Sanidad. Defensa, 200.000 euros. Derechos Sociales y Agenda 2030, 800 millones. Asuntos económicos, es decir, todos los ministerios. Es un plan transversal que sirve para un montón de cuestiones. Nada que ver con el tema de Ministerio de Igualdad, que además se lleva 2.000 millones. Y ahí, evidentemente, hay bastantes más cosas que el spot ese y demás. Y no es anual, es decir, es a 5 años. Es un plan de 5 años, es decir, es muy poco dinero lo de este plan. En comparación a lo que recauda el Estado. Perdón, Adrián, ¿son 5 años o 4? 2022, 2023, 2024, 2025. Ah, sí, perdón. Creo que era un plan, es que me sonaba que era un plan de 4 años. 4 años, sí, disculpad, 4 años, me he confundido yo. 4 años. Entonces, aquí hay dos posibilidades, ¿vale? Aquí hay dos posibilidades. Una, o Roma tiene unas capacidades cognitivas muy limitadas. Bueno, hay tres posibilidades. Una, que Roma tiene las capacidades cognitivas muy limitadas y es incapaz de comprender esto. Dos, que por lo que sea no lo sabe, ha decidido no informarse y prefiere ignorarlo y creerse su propia mentira. O tres, que está mintiendo a propósito para que su discurso cale más. Es decir, está haciendo guerra cultural. Yo no creo ni que sea tonto ni que no le haya dado esta información. No. Lo siento. Yo tampoco. Y que no se la... Bueno, me podría creer que no se la crea, pero no me parece tan tonto ni tan... ignorante. Conspiranoico. Entonces, está siendo mala persona. No, es que está mintiendo su público. Es decir, su público, ¿cómo se siente sabiendo que le están mintiendo en la cara? Es que hay gente que utiliza la mentira, o sea, de manera intencionada, y la jalea, ¿no? Yo he leído, yo qué sé, a gente. Tampoco hace falta que sean nazis, pero sí, y gente cercana a Vox diciendo, o sea, en algunas conversaciones internas, diciendo, bueno, tú miente y vamos a sacarlo. ¿Sabes? Es burdo, pero vamos con ello. Es un poco burdo, pero vamos con ello. Pero reconociendo que utilizaban, que mentían. Pero joder, es que este tío lo ve un montón de gente y sigue con la mentira. Yo no sé la gente que le ve cómo se puede tomar eso. Claro. La verdad. Además, Roma Gallardo recientemente, como dicen por el chat, que es el bulo que le desmontamos conjuntamente con Rubén Hood. Bueno, lo desmontó Rubén Hood primero y luego hicimos una colaboración con él, donde él decía que se estaban dando talleres de enseñar a ocupar casas en Barcelona, que es una puñetera barbaridad. Y es que en catalán, y la gente que vivimos en Valencia o en Barcelona lo sabemos, sí. En catalán empleo es ocupación.
Entonces, talleres de ocupación se refiere a ocupación laboral, se refiere a talleres de empleo. Talleres de empleo. Y él insistía en esa mierda y insistía. Y luego subía una historia comparando con una cosa que no tenía nada que ver. Y dices, tío, que además era de Lleida, ni siquiera era de Ada Colau. Que dices, tío, que la has cagado, ya está. Que te has confundido o que has mentido, lo que sea, tío, te han pillado, reconócelo. Vale, es verdad, son talleres de empleo, no tienen nada que ver con la ocupación. Es que legalmente un ayuntamiento, una administración pública no puede enseñar a hacer cosas ilegales porque la ocupación es ilegal. Y ya está, pero él lo suelta y defiende a Desocupa, para los cuales Roma Gallardo piensa que no son nada fascista ni nada de extrema derecha, pero por supuesto Irene Montero piensa que es una fascista de manual. Dices, pues bueno, yo no dirás por qué, ¿no? Yo qué sé. Yo qué sé. O cuál es tu concepto de fascismo, ¿no? Que yo imagino cuál será. No tendrá nada que ver con la versión real, ¿no? De qué es el fascismo. Pero bueno, de momento, dos cuestiones que le ha planteado, dos cuestiones que hemos demostrado que son mentira. ¿Vale? Que sí que hay preguntas de entrevistadores que van capciosamente dirigidas a las mujeres y que reducen su valor y que tienen todo el derecho del mundo a quejarse de ellos. Es una cuestión que es redundante y que demuestra, te guste o no, que existe un sistema patriarcal, es decir, porque eso no solo por la simetría. Por la simetría, es decir, claro. Porque son muchísimo más comunes y en hombres serán poquísimo. Y que no se ve solamente en este ámbito, sino como hemos visto en entrevistas de trabajo y en otros muchos ámbitos sociales y laborales. Es decir, evidentemente, por sí solo el spot no demostraría nada, por eso es un spot publicitario, no científico, pero evidentemente es una muestra de una realidad que, por supuesto, Roma Gallardo niega de manera categórica. Y por otro lado, te hemos demostrado que el tema de los 20.000 millones de euros es una puta mentira. Pero vamos a seguir, aunque haya vídeo. Llevamos 1:50. Recordad, son millones de nuestros bolsillos que sirven para esto y para que siga habiendo gente esperando porque no tiene quirófanos disponibles, porque no hay anestesistas disponibles, porque no hay tratamientos disponibles para sus enfermedades terminales. Esto se llama falacia del falso dilema y es, tienes que elegir entre una cosa u otra. O haces un spot por el tema de la igualdad o inviertes en sanidad. A mí me gustaría recordarle además a Roma Gallardo, evidentemente esto es una falacia del falso dilema, puedes invertir dinero en publicidad y en sanidad perfectamente, al Estado le da para eso. Porque además el presupuesto de un anuncio es ridículo en comparación a lo que te puede costar un mísero tratamiento. Pero además de eso, yo le quería recordar a Roma Gallardo que la competencia en sanidad es de las comunidades autónomas y que este anuncio es del Ministerio de Igualdad. Entonces, en este caso, debería dirigirse a la señora Ayuso, o a Juanma Moreno, o a Chimo Puig, al que sea. A quien considere. Que ¿vale? Autonómico. Pero que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Pero por qué saca el tema de sanidad? Porque, hombre, va a lo emocional. Claro. Va ahí a la cirugía, a la no sé qué, no sé cuántos. Va a lo que va. Vale, a decirte, pues mira, ya está el Irene Montero dedicando dinero a esto y no al tema este. Ya de paso te recordaré que de ese plan de igualdad que tú criticas hay bastante dinero dedicado a sanidad, evidentemente a cuestiones a las que el Estado central puede llegar, porque las competencias están descentralizadas en este sentido, pero también lo hay. Pasa que ese dato lo ocultas porque no te interesa o porque lo desconoces por algún misterio que no podría llegar a entender. Claro, y aparte de eso, el tema de que no gastarlo en X cosa, como has dicho, no significa que se vaya a gastar en sanidad. De hecho, generalmente tú, si escuchas a Roma, lo último que vas a hacer es votar a la izquierda, ¿no? Porque estás siempre atacando a las mismas personas de izquierda. Y dices, bueno, votarías a la derecha entonces, ¿no? Y dices, ¿qué ocurre en las comunidades de derecha? Si son las que menos están invirtiendo en sanidad y cargándose a sanidad, como el caso de Madrid, ¿no? Con la manifestación del otro día. Claro, el tema del falso dilema, me lo estoy preguntando por ahí, es una falacia en la cual tú contrapones dos posturas y de alguna manera las expones como si fueran contradictorias, como si tú tuvieras que elegir entre una cosa o la otra. En plan de, si tú has invertido, en este caso, si tú has invertido dinero en un spot publicitario, por lo tanto ya no lo estás destinando a sanidad o lo que sea. Y eso es una verdad a medias, es una demagogia, porque hay dinero suficiente como para tener una sanidad de puta madre y poder hacer un anuncio. O sea, es una tontería. Está dando a entender que Irene Montero está dejando morir gente para hacer proselitismo ideológico. Y está como... está tirando a feo. O sea, está feo. O sea, me parece de una bajeza moral triste, incluso tratándose de un tipo como Roma Gallardo.
parece triste tener que recurrir a esto. Triste es la palabra. Vergüenza ajena sería la siguiente, pero triste es la palabra. Pero bueno. Terminales, porque se está gastando dinero en esto y se está priorizando en esto, que no sirve para nada bueno, pero provoca lo que os acabo de decir. Os guste o no os guste, seáis del PP, boxeros, podemitas, de lo que tú quieras, ¿os afecta? No os afecta. A todos por igual. Me da igual tu ideología, es que me aburre tu vida, no me la cuentes. Me da exactamente igual el póster de quien tengas en tu habitación, con quien te la machaques, con el Che Guevara o con Franco. Me da igual. Nos afecta por igual. Nos afecta que una persona que está de aquí, que es peligrosa, esté saliendo como ministra de este país diciendo barbaridades. Barbaridades que atienden a un comportamiento supremacista. ¿Quién? Yo. Aquí se ha pegado un speech que en el cual intenta argumentar que por decir que hay preguntas, pues todo esto, él lo ha parado en el punto de que el spot critica que se hagan preguntas a las mujeres en las entrevistas públicas y tal, que son machistas. Y por lo tanto, como hace eso y como se gasta el dinero en eso, por lo tanto, Irene Montero es supremacista, siembra el odio a los hombres y vete tú a saber qué más cosas, ¿vale? Entonces, claro, esto puede ser un poco falacia de la pendiente rebaladiza, falacia de, bueno, se puede decir de muchas cuestiones, pero evidentemente no tiene ningún sentido que, por gastarte dinero en señalar una conducta que tú piensas que está mal, igual tú piensas que está bien, pero por pensar que está mal y por tener una opinión diferente a la tuya, Irene Montero no es ni supremacista, ni fascista, ni totalitaria, ni nada por el estilo. No solo Irene Montero, sino el gobierno en sí. Que tenga una opinión diferente a la tuya y se gaste el dinero en promover lo que considera sus ideas, que para eso los han votado, no es supremacista, ni pollas en vinagre. Ni sus ideas son supremacistas. Pasa que entiende la igualdad de una manera diferente a la tuya. Es que además no ha aportado ningún argumento, o sea, no sé qué añadir aquí. Ha hecho un alegato. Y además, usando el populismo, ¿no? Para disfrazar de, no, me da igual la ideología que seas. Y dices, hombre, yo tengo bastante claro a qué ideología se adscribe la mayoría de cosas que dices y a por quién vas, ahí todo el rato, ¿no? En los discursos, a por qué espectro ideológico vas, ¿sabes? Pero, claro, diciendo, no, esto no va de ideologías, nos incumbe a todos, da igual de quién seas, claro, lo camufla, ¿no? Que es un poco el discurso que imagino que hará en líneas generales. Ese jugador que vaciaran está condenado por darle un p*** a su novia. No sé cómo encaja esta parte del vídeo aquí, no sé, la verdad que bueno, que está hecho por gente que le cae la babita, gente de baba, a la que sí ovacionan. Este continuo insulto a la gente que piensa diferente y que promueve ideas diferentes es una constante. Lo veo en Infoblogger, lo veo en Roma Gallardo, no lo veo en todos los creadores de contenido, la verdad, pero no entiendo muy bien qué aporta. O sea, este ataque constante, o sea, entiendo que aporta desde un punto de vista discursivo. Y esto es una muestra de cómo los discursos y los debates no son racionales. Es decir, tú no entiendes qué encaja eso ahí porque no entiendes una mierda de feminismo. No entiendes nada, entonces piensas que ese trozo no pinta nada. Y en verdad está criticando una cuestión muy sencilla, que es que cuando un famoso, una persona conocida, está condenada o denunciada por una agresión sexual, tiene una legión de hombres y de personas que lo defienden a capa y espada, y que siempre hay gente que se posiciona del lado del presunto agresor, y que eso es condenable, ya está, y que muchas veces por la fama, por el dinero o por la notoriedad, esa gente se libra, que es falso, entre comillas, que alguien muchas veces le jodas la carrera, a veces sucede, pero muchas veces sucede de que las masas defienden y amparan lo que se denomina cultura de la violación, que por supuesto tú dirás que no existe. Vale, ya está, por eso encaja en ese spot, pero ni siquiera eres capaz de comprender algo tan sencillo. Yo creo, ¿vale?, que se refiere todo al caso de los futbolistas, ¿no? Esto como el Santi Mina y todos estos que violaron o cometieron algún abuso sexual, que era, se va a acabar su carrera por esto. Y tú, joder, aquí estáis todos preocupadísimos por la carrera del chico, pero no de la chica que ha violado, ¿no? Y diciendo que es mentira, que ella se lo inventó. Y en algunos casos, no os recuerdo si de Santi Mina, pero sin otros que eran menores de edad.
Una cuestión que se critica y que está estudiada es cómo la víctima está muy desamparada a nivel institucional y social cuando sufre una agresión sexual. Y sigue pasando, evidentemente mucho menos que antes, pero sigue pasando. Sigue pasando. Este rollo de que solo por la denuncia le jodes la vida al tío es una falacia. Pasa en muchísima menor medida que al contrario. También es una putada cuando pasa, evidentemente. Pero vamos, es bastante terrible que te haya violado una persona y esa persona reciba el respaldo de una parte importante de la sociedad. Y eso me parece bastante más grave que el hecho de recibir una denuncia falsa, sinceramente. Que es algo bastante minoritario, bastante, bastante minoritario. Desde el Ministerio de Igualdad, desde nuestra política, de nuestro gobierno, es a una mujer psicópata, una delincuente, a una secuestradora de niños, una secuestradora de menores de edad, a la que llamaron madre protectora, a cuyas pareja la tacharon de abusador de niños, gente de nuestro gobierno, gente que debería estar en la cárcel. Como Ángela Pam, de nuestro querido Congreso de los Diputados, que dijo en la televisión que ese hombre era un abusador, bueno, lo tachó de abusador, claro, que es que esto es algo muy grave, siendo un hombre totalmente inocente, siendo un hombre víctima de una mujer que le quiso hacer daño secuestrando a su hija, víctima de una psicópata a la que esta misma señora llamaba madre protectora. Y además hacen esos spots con tu puto dinero, con tu puto dinero hacen estos spots. Una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Falso. Esto es rotundamente falso. No hay... Espérate, que lo tengo que parar. Aquí creo que Roma Gallardo está haciendo referencia al caso de Juana Rivas, que, bueno, fue un caso polémico donde ella había denunciado al marido y se llevó al... y se llevó a su hijo por miedo y tal. Y, bueno, aquí esto dividió un poco la sociedad. ¿Vale? No entiendo muy bien por qué sacas a la palestra eso y de una manera tan sesgada, porque de nuevo no tiene nada que ver con lo que se está criticando. Es decir, estás diciendo que una persona debería estar en la cárcel, debería estar en la cárcel, o es una psicópata, o bueno, toda una serie de improperios que utilizas para referirte a estas personas, simplemente porque Ángela Pam pues, le imputó un delito que es verdad que se tiene que demostrar. Pero bueno. Te tendrá que demostrar, ¿no? Tú también cuando dices que una persona tiene que ir a la cárcel también le estás imputando un delito. ¿Cómo va el tema? ¿Vale? Es decir, tú dices que no entiendes por qué han metido ese trozo del futbolista en el spot. Yo no entiendo muy bien por qué me sacas a la palestra esto. Que además es una cosa que habría que ver con lupa. Pero claro, no me quiero meter ahora a hablar de este caso en concreto. Que es básicamente lo que quieres, ¿no? Hacer comparaciones que no tienen absolutamente nada que ver para dar a entender que el gobierno es malo malísimo de la muerte, que está gastando dinero en esto y que, por lo tanto, no lo gasta en otras cosas porque mira qué malo de la muerte es. Tiene una técnica un poco rastrera. Ahí lo denunciaron por violencia de género. Sí, Fender está haciendo el caso de Juana. Claro, yo entiendo que los casos controvertidos se dan y habría que hablar mucho de lo que pasó ahí. Pero vamos, ponerse del lado de la víctima no es ninguna locura, ¿eh? Ningún estudio con tu puto dinero. Con tu puto dinero hacen estos spots. Una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Falso. Esto es rotundamente falso. No hay ningún estudio real, empírico, no hay ninguna demostración, absolutamente ninguna, que demuestre que dos de cada tres mujeres del planeta hayan sufrido esto que dicen. Lo gracioso aquí es que Roma Gallardo no se ha molestado ni en googlearlo. Pero ni en buscarlo en Google, ¿eh? Porque solamente con buscar el dato ya te sale de dónde ha sacado el ministerio este dato. Y los ha sacado de una macroencuesta que hizo el gobierno, ¿vale? Sobre violencia machista. Que no algún tipo de violencia machista. Lo hizo en el año 2019, que no violencia de género, ¿vale? En este estudio se entrevistaron, bueno, se encuestaron a 10.000 personas de diferente franja de edad y de todas las comunidades autónomas sobre si habían sufrido diferentes agresiones, ¿vale? Se incluyeron dentro de la violencia machista, bueno, se llamaba macroencuesta de la violencia contra la mujer, ¿vale? Se incluyó bueno, aquí salía, ¿no?
La encuesta ha revelado que una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Un 57,3%, lo que supone 11 millones, tal, de mujeres de 16 o más años. Además, una de cada cinco la han sufrido en los últimos 12 meses, lo que suponen 4 millones de mujeres de 16 o más años. ¿Qué se incluye dentro de esta encuesta? Pues la violencia sexual fuera de la pareja, es decir, agresiones, abuso, acoso, etcétera, violencia física, acoso sexual y stalking, violencia en la, lo que se conoce como violencia de género aquí, que es violencia en las parejas o las parejas. Es decir, incluye un amplio espectro de violencias, agresiones y acoso que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿vale? Y además, voy a poner aquí, que creo que está bastante bien, el estudio, para que lo podamos ver todos y todas. ¿Vale? Yo creo que está bastante interesante. El estudio tiene 340 páginas y te explican exactamente qué tipo de violencia es cada cosa, en qué se han basado, cuáles han sido los ítems y cuál ha sido la metodología. Y si nos vamos al final, te sale la muestra poblacional, ¿vale? A ver si lo tenemos por aquí. Aquí sale la muestra, ¿vale? Un total de 10.000 personas. Que eso, ¿cuál? Eso en estadística es mucho. Eso en estadística es mucho. O sea, normalmente una encuesta sociológica puede ir entre 100 personas, es decir. Supone que a partir de 350, 400, si haces un buen muestreo, cualquier escalabilidad te tendría que dar el mismo resultado, ¿no? Si irá más acertado cuanto más gente le dé, pero vamos, creo, sí. Pero en teoría debería, vamos, es una, 10.000 personas. Es una, bien, campana de, es una campana de Gauss, llega un momento que no, por mucho que añadas gente a la muestra ya no cambia, sí, el resultado, ¿vale? Esto es una cuestión, sí, sí, esto, en estadística yo lo he estudiado y lo podéis ver cualquiera, 10.000, sí, es una muestra que además veis que está bastante bien repartida por comunidades autónomas en función, exacto, de la población, ocupadas y no ocupadas, es decir, tiene en cuenta también la variable social y también la edad, ¿vale? Aunque bueno, de 65 o más ocupadas, evidentemente no existen, porque a partir de los 65 años te jubilas. Pero bueno, quitando eso, aquí podéis ver todo el estudio. Esto es público, ¿eh? Lo podéis buscar. Y está bastante, bastante bien documentado y en principio bastante bien hecho. De hecho, este tipo de encuestas y de estudios tienen que ir avalados por varios controles de calidad a nivel europeo, es decir, tienen su sello de calidad, está revisado, es decir, no es una cosa que hace cualquiera porque sí, ¿vale? Y te explica punto por punto cuál ha sido la metodología y puedes acceder a los registros que se han hecho, cuáles son los ítems, etcétera, 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 ¿vale? Es decir, un estudio sociológico sobre diferentes tipos de violencia. Vale. El problema es si esta gente, ¿no? Como están comentando en el chat, se cree esto, ¿no? Es como, por ejemplo, dice Narrito, le dirá que son conspiraciones o pensará que eso una paliza puede considerarse violencia, ¿no? Es decir, su discurso emocional es el que importa, su experiencia personal es el que importa, y cuatro veces que ha leído importan, los datos oficiales hechos con estudios serios, pues eso está manipulado, ¿no? Además, eso no vale. Además, si yo sé o intuyo que no lo ha buscado o que le da igual. Porque está hablando, no existe ningún estudio que diga que de dos a tres o de una entre dos mujeres en todo el mundo haya sufrido violencia machista. Claro, es que el estudio es de España, Roma. Es que no sé si es que no te han molestado, es que te ha sudado la polla, pero el estudio es de España, ¿vale? Y es un estudio sobre varios tipos de violencia. Y si tanto te gusta hablar de tu caso particular, yo no conozco ni una sola mujer, ni una sola que no haya sufrido alguna de estas violencias. O acoso, o agresión sexual, o violencia machista, o sea, o violencia de género, perdón, todas las que yo conozco en algún momento les ha pasado. Entonces, sí, me cuadra bastante. Al final es una encuesta, evidentemente. Luego también habría que analizar otras cuestiones, como las denuncias que hay, como estudios de delincuencia y demás. Pero a priori, y estos estudios además encajan con otros muchos estudios que se hacen en otros países. Sí, sí, los organismos. Es decir, puedes buscarlo donde quieras. Agresiones, acoso, etcétera. Es decir, de hecho, en España es uno de los sitios donde menos comparativamente se hace. Bueno, en Europa en concreto, donde menos comparativamente se hace en comparación con otros países. Entonces, sí que hay un estudio. Y de hecho, aunque no te guste este estudio, porque lo ha hecho el gobierno o cualquier falacia ad hominem que vayas a soltar, tú que me estás enseñando en
en argumentación. O sea, o sea, ¿cuál es tu contraargumento? Ninguno. No estás aportando nada. Simplemente lo estás diciendo porque... Gente, queda más de la mitad del vídeo. Si no fuera por todos y por el chat. Ya, pero bueno, la última parte lo pararé poquito porque es alegato, que digo yo. Entonces, Roma, una vez más te equivocas. Hay un estudio y además tú no estás enseñando ninguno en contraposición. Es falso. Y es un dato falso, es una mentira que dicen desde nuestro gobierno. Es decir, la gente que miente, la gente que está en un gobierno y miente debería estar en la cárcel. No destituida. La gente que hace esta serie de cosas, con esta gravedad, con una actitud supremacista, una actitud en contra del hombre, una actitud con voluntad de mensaje de odio. O sea, decir que las mujeres sufren violencia es un mensaje de odio. Ojo, esto es una... lo que se conoce como principio de transposición, ¿vale? Que es que yo me coloco en el lugar de la víctima, ¿vale? Y me posiciono de forma que lo que se supone que se me está acusando a mí, o lo que se supone que de alguna manera se está planteando, en este caso, que las mujeres son víctimas de una serie de circunstancias, pues yo me coloco en ese lugar de la víctima y así todos esos adjetivos o esas cuestiones que estaban denunciando esas víctimas, pues ahora las puedo denunciar yo. Entonces yo puedo llamar a las mujeres supremacistas o al gobierno supremacista o fascistas o que están promoviendo el odio y todo por un puto anuncio, ¿eh? Un anuncio donde se critican una serie o se denuncia una serie de circunstancias que son reales con un estudio que es real, pues eso es supremacismo y mensaje de odio. Entonces, cuando tú dices que cogerías a un inmigrante, le darías un bocadillo y lo enviarías a su puta casa, ¿qué es? Porque eso lo has dicho en un vídeo, Roma. Cuando dices eso, entonces, ¿qué es? En fin. Pero los de Desocupa no son de extrema derecha ni son nazis. Es Irene Montero. Es que la madre que lo hizo. Con nuestro dinero, dinamitando miles de millones de euros, debería estar en la cárcel. Esta gente debe estar en la cárcel. Fijaos la barbaridad que acaban de decir. 2 de cada 3 mujeres. O sea, están hablando que unos 13 millones de mujeres en el país han sufrido este tipo de violencias. 13 millones. Pero lo primero es que, no, lógicamente... Tu capacidad de empatía está tan limitadita que no te entra en la cabeza que eso sea real. O es que no has entendido bien a qué se refiere exactamente el estudio porque no te has molestado en buscarlo. Pero evidentemente sí, por desgracia, y seguramente sean incluso más. Has sufrido algún tipo de violencia machista. Evidentemente yo sé que él va a decir, es que el acoso, la agresión sexual también la pueden sufrir los hombres, bla, 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 bla. Y ya me adelanto. La proporción es ínfima. Y de mujer a hombre es todavía más ínfima. Vale, que también hay estudios sobre eso. No le han preguntado, no sé, ni a un 2%. Lógicamente. O sea, a ti que estás viendo el vídeo, eres mujer, probablemente no te hayan preguntado. ¿A qué no? Si hay alguna mujer que me siguen cientos de miles, si hay alguna a la que le hayan preguntado esto. Evidentemente que no. En un estudio sociológico se pregunta a una muestra pequeña de la población. No le puedes preguntar al 2% de la población mundial. O sea, es que eso no es tener ni idea de sociología, ni de estadística, ni de nada. Es decir, una muestra de 10.000 personas es bastante grande. Bastante... Se conoce como estadísticamente significativa. No sé, búscalo en Google si no me crees a mí, tío. No sé, no hace falta que luego salgas en un vídeo dándome la razón. No lo hagas si no quieres. Si es por desconocimiento, búscalo, pero... moléstate en buscar las cosas. No digas, ah, el spot este, pues me grabo y lo digo, porque como total, me siguen ya casi 2 millones de personas escuchando mis tonterías, pues para qué me voy a molestar en aprender nada, ¿no? Es que vamos. Esta falacia de que me siguen 10.000 mujeres va en la misma línea de la de, pero ¿cómo voy a ser machista si tengo madre? Madre mía. ¿Cuántas mujeres siguen a este tío? Pues no lo sé, la verdad. No me importa mucho. Que lo comente, para ver si hay una solo. Para saber de dónde sale esto, de dónde, de qué estadística, de qué centro de estadísticas, para afirmar que 2 de cada 3 mujeres de todo el mundo o de todo el país han sufrido algún tipo de... Es que ni se ha molestado en buscarlo, tío. A mí me ha costado 1 minuto encontrarlo en Google. De violencia, además, de este tipo. Que es falso. Es falso. No lo he buscado, pero es falso. Falso. Y hay que condenar y hay que actuar contra esta gente porque dicen falsedades. No he comprobado si es verdad o no, pero hay que actuar contra esta gente porque dicen falsedades. Hay que actuar contra esta gente.
Madre mía, tío. Y están consiguiendo actitudes de odio. Esto es muy grave. Están todos los centros educativos, institutos, universidades adoctrinando con supremacía las mentes de los chavales, de los niños, contándoles esta serie de mentiras. Me bombardean con mails y con mensajes diarios, cientos de, os lo juro por mi madre, cientos y cientos de mensajes diarios a Instagram, a la página de Facebook, al email, a todos los sitios, de chavales y chavalas mandándome mensajes contándome este tipo de historias, sin parar. Profesores, decenas y decenas de profesores de todos los sitios de España. ¿Qué más tiene que pasar? Están dejando salir a la calle a gente que hace daño. ¿Qué más tiene que pasar? Y dicen que la culpa es de los jueces, porque son machistas. Y ahora dicen que deben estar obligados a los jueces a hacer una formación para aplicar la ley como ellos quieren. Se llama fascismo, chavales. Yo, la verdad, es que si yo tuviera que quedarme... Si yo tuviera que quedarme con un discurso abiertamente de extrema derecha, basado en la alt-right actual y en el discurso actual, yo cogería este trozo. Yo cogería este trozo. Me parece... yo lo enseñaría en los colegios. Te lo juro, ¿eh? De ejemplo de populismo barato y de basura. Y de basura de discurso. Cogería este trozo. Lo tiene todo. Acusaciones de adoctrinamiento. Acusaciones de falsedad. Hay que actuar contra esta gente. Acusaciones de fascismo. Esa falacia ad populum de que hay un montón de gente que me está diciendo que esto es una mierda. Los bulos con el tema de la ley de solo sí es sí, que es verdad que tiene aspectos controvertidos. O sea, todo el discurso que se ha montado hasta aquí, y este trozo en concreto, para tildar de fascismo al gobierno, apelando a la emocionalidad, hablando de que si los enfermos terminales, que si el caso de Juana Rivas, que si supremacismo, que si van a por ti, independientemente de quién seas o de lo que votes, es terrible. O sea, Goebbels lo hubiera firmado, de hecho, esto es maravilloso. Entonces, no sé, yo viendo esto... Tengo que añadir, o sea, es tan revelador que asusta. Roma, no sé si sabes lo que es el fascismo, no sé si sabes lo que es adoctrinamiento, la verdad, pero no tiene nada que ver con lo que estás diciendo. En los colegios no se adoctrina. hay una ley educativa que la aprueba el Congreso con los contenidos que se dan. Y hay una serie de contenidos que sí que es verdad, sobre todo los extracurriculares, en los que se enseña igualdad. Te pueden gustar más o te puede gustar menos, pero no es adoctrinamiento ideológico. O sea, educar en derechos humanos, en igualdad, no es adoctrinamiento ideológico. Que tú no estés de acuerdo con esos derechos humanos no quiere decir nada. Pero es que además, justamente nuestro sistema educativo tiene un montón más de fallos que este gobierno no está resolviendo, y los anteriores menos todavía, que tiene que ver con otras deficiencias que casualmente no denunciáis. A mí me gustaría, por ejemplo, que cuando se enseñara la Reconquista o cuando se enseñara el descubrimiento de América, se enseñará bien, por ejemplo. Eso sí que me parece... Eso sí que podría ser adoctrinamiento, a lo mejor. Pero tampoco lo llamo adoctrinamiento, porque no lo es. Cuando se habla de meritocracia, de la cultura del esfuerzo, de un montón de patochadas que están en nuestros valores, cuando en un libro de matemáticas aparece... siempre es la mujer la que empuja el carrito. Es decir, hay un montón de cuestiones que yo podría tildar de adoctrinamiento que tienen que ver con la hegemonía cultural de nuestro sistema. Y no lo llamo adoctrinamiento, porque no es justo llamarlo adoctrinamiento. Adoctrinamiento es lo que sucede en un gobierno totalitario, que controla toda la vida de la gente. Adoctrinamiento es lo que sucedía en la Iglesia Católica. Es decir, vamos a hablar con propiedad. Esto no es adoctrinamiento. Puedes estar enseñando algo que a ti no te guste. Pero adoctrinar, o sea... Y ya de fascismo... Si esto fuera fascismo, tú no podrías estar haciendo ese vídeo, Roma. Ni yo estaría aquí, ni... O sea, ¿sabes lo que es el fascismo? El fascismo fue una cosa gravísima que pasó en Europa y que puede llegar al poder, y no precisamente de la mano de Podemos, por hacer un anuncio, tío. Que es un puto anuncio, colega. Y estás defendiéndolo en base a bulos, mentiras, sin ni siquiera haber leído el estudio. Es que, de verdad, y no sé, es que si no fuera porque este señor lo ve tanta gente... No sé, es que lo peligroso me parece lo que tú haces, tío. Lo peligroso me parece que es lo que tú haces. Porque encima, el que está mintiendo descaradamente eres tú. Sinceramente. Y yo, bueno, eso lo comentaré luego. No sé si quieres añadir algo, Juanfran. No. La verdad es que yo creo que lo has dicho muy claro, ¿no? Además, a mí me sorprende increíblemente, ¿no? Cómo está todo dato, ¿no? Es que la mentira es que mienten. Y es él el que está mintiendo. O sea, lo de los 20.000 millones
es porque el estudio pueden haberlo buscado porque no le da la gana, porque refutaría lo que dice. Porque es muy fácil encontrarlo y ese señor, con lo obsesionado que está con el feminismo, seguro que se ha leído más de uno o les ha echado un vistazo y los ha buscado. Pero lo de los 20.000 millones, yo, tío, si eres tú el que está mintiendo. Descaradamente se hacen muchos vídeos. Porque esto ya está claro. Ya está claro que no tiene nada que ver, que los 20.000 millones de euros no son el presupuesto del Ministerio de Igualdad. Y estás mintiéndole a tu público. No sé. Yo es que, escuchadamente con esto, no sé aquí qué tiene que, qué tendría que decir, ¿no? Es que a ver, por ahí hay alguien que está... Doctor Pollito dice, si eso es violencia, entonces el 70% de los hombres también han sufrido violencia. Es verdad, pero no la sufren de manera estructural por su género. Para eso tendría que haber una relación de poder donde la mujer estuviera por encima ejerciendo esa violencia y el hombre estuviera por debajo, y no es así. No solamente más del 90% de los delitos con violencia los producen los hombres, es que los que sufren los hombres, en su inmensa mayoría, los producen los hombres también. Por lo tanto, no hay una relación de poder entre ambos géneros. Y si se da... Si se da, también tiene que ver con valores machistas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, no sé qué estás, doctor Pollito, no sé qué estás diciendo aquí. ¿Vale? Y si tanto te preocupa eso, pues reivindica que esos valores cambien y adelante con ello. Pero es que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. ¿Sabes? Aquí el feminismo, por lo que aboga, es por el fin de las desigualdades estructurales que afectan a la mujer y que sitúan al hombre por encima. Y sigue siendo una cuestión estadística y generalizada. Siempre van a haber casos y casos, por supuestísimo. Eso no lo niega nadie, ¿vale? Pero que la inmensa mayoría de las agresiones sexuales, por ejemplo, las producen hombres, pues es una realidad. Tanto a otros hombres como especialmente hacia las mujeres. Mientras que a las mujeres no. Entonces, si no ves ahí una asimetría... Digo que ese estudio considera violencia cualquier cosa. ¿Ves? Es que sabía que ese argumento iba a salir. Si es así, de igual manera pasa con los hombres. Es que yo sabía que ese argumento iba a salir por algún lado y que Román Gallardo le iba a decir. No considera violencia cualquier cosa. Ese tipo de violencias las sufren sobre todo, se sufre sobre todo de hombres a mujeres. Las agresiones sexuales, el acoso, el acoso sexual, y bueno, otras violencias que habían ahí, que ahora mismo no recuerdo, se sufre sobre todo de hombres a mujeres. Pero es que aunque no fuera así, vamos a suponer que no fuera así, que también hubiese otro tipo de violencias relacionadas con este ámbito que lo sufrieran los hombres, bueno, este estudio se centra en ese tipo de violencia. Ya está. ¿Qué tiene de malo? Haz tú otro estudio sobre la violencia con los hombres y combátelo. Es que el Ministerio de Igualdad no va sobre eliminar violencias, va sobre igualdad. ¿Entiendes? Si los hombres, por ejemplo, pues sufren suicidio, ¿vale? O sufren otra serie de problemas, pues se encargará otro ministerio, que de hecho lo está haciendo. Pero el Ministerio de Igualdad, va de igualdad. Ya está, va de la asimetría que hay entre ambos géneros y que sitúa a uno por encima del otro. No tiene más. Es que no entiendo por qué cuesta tanto de entender eso. ¿Sabes? Igual que hay leyes para la dependencia, leyes que protegen al menor, leyes que protegen, leyes que castigan los delitos de odio, es precisamente para corregir esas asimetrías que se dan socialmente, ¿vale? Si yo, por ejemplo, meto un agravante al hecho de que insultes o hagas injurias contra una persona negra, tiene que ver porque porque tiene implícito, sobre todo si llamo puto negro, etcétera, tiene que ver porque hay una cuestión racial ahí que, como yo quiero acabar con ella, para atajar esa igualdad, pues entonces le meto ese agravante. ¿Quiere decir eso que los hombres blancos no sufren insultos? Hombre, claro que sí, y también está penado por ley, pero como hay una asimetría, se busca corregir, ya está. Puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo con ello, ok, pero que la asimetría existe y que la desigualdad existe, es que vamos, es que datos hay para aburrir desde hace un siglo. Sí. Que se intente negar continuamente, a mí me flipa. Y que ya se intente situar a los hombres como víctimas o a las personas blancas como víctimas, ya es que me parece, vamos, esa vuelta a la tortilla ya me parece increíble. Increíble. Sí. Yo por si acaso, cuando mis amigas llegan, se van solas de fiesta y llegan a su casa, yo les pido que por favor que me llamen. Por lo que sea. Yo les pido que por favor que me avisen cuando lleguen. Y eso con un tío no lo hago. Evidentemente, hablo de mi caso particular. Pero ahí lo dejo. Sí, sí. En fin, vamos a seguir. Pues bueno, eso, un discurso, como he visto, muy emocional. Se llama fascismo. Y mi mente
La dignidad de mi mente no me permite sentarme y dejar que esto siga ocurriendo sin abrir la boca. Sí, ni tú ni yo hemos ido. Entonces, ¿quién? Si no vas a hacer nada para pararlo, entonces, ¿quién? Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. ¿Entonces quién? Pues la mujer que la semana pasada asesinó a su marido en Baleares. La que la semana pasada también otra diferente envenenó a su marido. Aquí en España, La que hace dos semanas asesinó a su propia hija con intención de también hacerle daño a su pareja. Efectivamente, eso no es violencia de género, porque no son personas que hagan esa acción por odio al género de su pareja. Eso solo lo creería un disminuido. Lógicamente, claro, nadie hace daño a su pareja por el género con el que haya nacido esa pareja. Ese no es el móvil del delito. No importa que esas mujeres de la semana pasada hubieran sido hombres y sus parejas mujeres. Que las causas hubieran sido las mismas. De hecho, las causas siempre son las mismas, independientemente del sexo del agresor o de la víctima. Y el gobierno os está mintiendo a todos y está dinamitando miles de millones de euros mintiéndoos a todos. Nadie niega ninguna violencia. No, las cosas ocurren. Sí, ocurren, por desgracia. Ocurren esas desgracias, sí. Simplemente hay que atender a la realidad, hay que estudiar las causas reales. Al margen de poner casos de mujeres que asesinan a hombres y tal para intentar nivelar psicológicamente el debate, porque evidentemente los datos no dicen eso, no dicen que esté nivelado, las cosas ocurren. Es que es maravilloso, las cosas ocurren. Bueno, esto es un debate que hemos tenido mucho, ¿no? Cuando se dice que la violencia de género, la mujer la sufre, o la violencia machista, la mujer la sufre por el hecho de ser mujer. Y esta gente, quienes agiten este discurso antifeminista, lo que entienden es que lo que queremos decir es que el asesino dice, jaja, es mujer, voy a por ti por serlo y te mato. Y no, nadie ha dicho eso nunca. Y evidentemente el móvil que aparece en los atestados judiciales nunca va a ser que es mujer. Porque nadie dice, jaja, mujer, voy a matarte porque eres mujer. Tiene que ver con una cuestión más inconsciente, más de un aprendizaje social en el cual el hombre se sitúa socialmente por encima de la mujer y se cree, directa o indirectamente, con el derecho de relacionarse de cierta manera. Y ya está. ¿Cómo se demuestra eso? Bueno, se demuestra con una serie de conductas que se dan en el seno de la pareja y la expareja, como es el ciclo de la violencia, que está más que estudiado, y que se suele dar de manera asimétrica, por una serie de violencias que tienen su raíz en creencias y valores machistas, que muchas veces son inconscientes, pero son totalmente sexistas, y que pueden conducir a esa violencia, ya sea psicológica, económica, física, familiar, etc. Y por último, se ve en que los datos son de violencia doméstica son totalmente asimétricos. Es decir, que lo sufren mucho más de un hombre a una mujer, que de una mujer a un hombre, o que de un hombre a un hombre, o que de una mujer a una mujer. Ya está. Eso es lo que queremos decir. No que conscientemente por ser mujer, pues ahora te mato. ¿Vale? Es decir, el mecanismo es más psicológico, más complejo, y entiendo que por eso os cuesta entenderlo. Porque todo lo que no sean cuestiones hiperindividuales y que son estructurales, yo sé que os cuesta. Esto es una falacia de autoridad que te cagas, pero yo soy psicólogo, he estudiado esto, he estudiado el ciclo de la violencia, he trabajado con hombres maltratadores y sé muy bien de lo que hablo, ¿vale? Yo y los estudios que lo avalan, etcétera. Entonces, intentar ridiculizar esto, diciendo, es que, ¿cómo van las mujeres, cómo van los hombres a matar por el hecho de ser mujer? Es que no es tan sencillo. No es tan sencillo como sí que sucede, por ejemplo, en otro tipo de discriminaciones que son más conscientes. El machismo lo tenemos tan interiorizado que, como tú, la mayoría de los hombres son incapaces de verlo. Y se sienten víctimas. Y, de hecho, muchos hombres matan a sus parejas o la maltratan porque se sienten víctimas. Es que me provocaba, es que hace lo que le da la gana, es que no hace lo que le digo, es que se comporta así, es que se comporta así, es que me provoca, es que me humilla. Y es mentira, está todo en su puta cabeza. Y tiene que ver con las creencias interiorizadas sobre cómo tiene que ser una pareja. Ya está. Y una película que refleja muy bien esto, por ejemplo, pues si de paso os la recomiendo, se llama Te doy mis ojos. Y refleja mucho esta interiorización de creencias que llevan a un hombre, que en principio no debería ser machista,
a ejercer este tipo de violencia. Y por supuesto, hay otras cuestiones más en el tintero que tienen que ver con cómo se educan los hombres en esta sociedad, que es el tema de la gestión de emociones, la autoestima, la masculinidad tóxica, cosas sobre las que hay miles de libros y miles de estudios, pero que es mucho más fácil tirar por tierra en un vídeo de mierda de 12 minutos, con el que por cierto ganarás pasta, ¿vale? Pero el fascista no eres tú, es Irene Montero. Los géneros no son, en la pareja no se da nunca, de hecho no se demostró jamás. Y seguirá sin demostrarse porque no tiene ninguna lógica, de hecho. Nadie hace daño a su hijo para hacerle daño a sus parejas solo por el hecho de que su pareja haya nacido con un sexo específico. No, cuando lo hace la mujer o cuando lo hace el hombre, las razones son las mismas. El hecho de hacerle daño a una persona por razones de haber sido o de ser su pareja, razones que nacen del hecho de ese parentesco. Se llama ciencia forense, se llama jurisprudencia, se llama sensatez, se llama saber ver la verdad, saber leer las sentencias, saber leer las declaraciones, saber qué es el móvil del delito. Todo esto ya lo he argumentado. Saber que el género no se da en estos actos entre parejas o sus parejas, no existe. No existe, entonces no hay ningún tipo de razón para condenar más a los hombres que a las mujeres. Eso es un acto supremacista. Eso es algo que se daba hace 80 años en Alemania. Decían que las personas de otro origen pues hacían cosas diferentes, así en su mayoría, y entonces... Sí, está comparando la ley integral de violencia de género o el hecho de considerar agravante ciertas cuestiones por condiciones individuales para atajar discriminaciones estructurales, las está comparando con el régimen nazi. Aparte de ser una ley de Godwin de manual, es decir, el hecho de recurrir al nazismo y a comparar con el nazismo para desacreditar una premisa, es una puta barbaridad lo que estás diciendo y no sé cómo no te da puta vergüenza, tío. Y además, hablando del tema de la simetría penal, de no es lo mismo que para un tipo de personas o para un género hay un tipo de crimen, un tipo de pena y para otro. La simetría penal se da todo el rato y a veces perjudica al hombre y a veces perjudica a la mujer. Es decir, no es una cuestión solamente de la ley, solo así. En todo el código penal hay un montón de asimetrías penales y es algo propio de nuestro tipo legal y de todos los tipos legales de todo el mundo. Esto de la ley es igual para cada uno. Dices, pero si eso es mentira. Si el juez, por el mismo delito, por exactamente el mismo delito de dos personas diferentes, puede hacer penas contrarias, puede salir uno absuelto y a otro caerle 6 años. ¿Sabes? Porque luego hay un montón de atenuantes, agravantes, el móvil del delito, si hay dolo, si no lo hay. Entonces, esto es un resumen absurdo, ¿no? Lo que ha estado haciendo, la verdad. Sí, es de no tener ni puñetera idea, básicamente. Pero bueno, como ninguno de estos. Que había que actuar jurídicamente un poco diferente hacia ellos. Eso es como si decimos que los rubios tienden más a delinquir que los morenos, entonces que hay que castigar más a los rubios que a los morenos por el mismo delito. Eso es como... A ver, no sé, el agravante no tiene que ver tanto con una tendencia a delinquir, sino por el contexto del delito. Ya está. No es una cuestión de que uno sea rubio o sea moreno. No es una cuestión de que una parte delinca más. Sino que una parte sufre más un determinado delito por una serie de causas sociales. Y el Tribunal Constitucional ha avalado estas cuestiones una y otra vez. Y no solamente el Tribunal Constitucional, sino convenios internacionales. Sobre el tema de lo que ha comentado antes mi compañero. Entonces, esta comparación que estás haciendo es propia de un niño de 5 años que no entiende nada a Roma. Que rubios, morenos, es que... en fin. Es que le estás dando todo el rato la vuelta, no sé si por inutilidad o por interés, o un poco de ambas. Si decimos que la gente que haya nacido en un país, en porcentaje al número de población que hay de ese país, delinque más que la gente de otro país, y que por esa causa habría que castigar más a esa gente que a la de aquí o que a otra... Solo por el hecho de haber nacido en otro país. Por cierto, Roma, ¿estás admitiendo aquí de alguna manera que los hombres delinquen más? ¿O me lo está pareciendo a mí? ¿Te has hecho una trampa solitario? No tiene que ver con que un determinado sector de la población delinca más, sino con proteger a un determinado sector de la población que sufre más un tipo de delito. Ya está, lo vuelvo a repetir. Y por cierto, los hombres no delinquen más. Tienden a cometer un tipo de delito concreto, mientras que las mujeres tienden a cometer otro. Ahí no hay... Quiero recordar que no hay un género que delinca más que el otro, sino que la tipología de delito responde a roles de género. Igual me equivoco en este dato, ¿eh?
Sí, yo no tengo claro la verdad. Porque sí que ¿sabéis el dato? Los hombres cometen más delitos. Que claro, hay que tener en cuenta todos los delitos. Leves, claro. Graves. Ese dato ahora mismo no lo tengo. Sí, sí. Pero bueno, vamos. Como no sabemos. Yo sé que hay diferencia por la tipología de delito, pero por cantidad de delito ya no. Ya no lo sé. Sí, vamos a acabar ya, si le queda nada. No. Es que veréis, violencia de género en España se refiere a la violencia únicamente de hombre a su pareja o expareja mujer. Pero bueno, si atendemos a lo que es violencia por género, es decir, violencia por ser de un género determinado, la única violencia de género que se está llevando aquí en España ahora mismo, que está ocurriendo, es la violencia que hay sistemática del propio marco legal, es decir, del propio sistema, del propio gobierno en este caso, contra los hombres por el hecho de ser hombres. Y esto es impepinable. Os frustre o no os frustre. La única violencia de género que se está dando real y que se pueda demostrar que la causa es el género es la violencia que se da del gobierno, castigando más a una persona que a otra por hacer el mismo delito, simple y llanamente por ser hombre, por haber nacido hombre. O darle menos facilidades, o darle menos de lo que sea, infravalorar o restar sus derechos y libertades, o darle más al otro, por el simple hecho de su género. Eso es una violencia estructural. Si no sabéis lo que es la violencia estructural, podéis buscar información. Información que tú no has buscado, porque eso no tiene nada que ver con la violencia estructural. Que haya unas leyes que a ti te puedan desfavorecer en un momento dado, que eso habría que verlo, no tiene nada que ver con violencia estructural. La violencia estructural es otra cosa. Tú estás hablando de violencia sistémica. Es diferente. Estás confundiendo conceptos. Creo que estás confundiendo conceptos, ¿vale? De hecho, quienes hablamos de violencia estructural somos nosotros y no hacemos referencia al sistema, sino a una cuestión social, ¿vale? Cuando digo nosotros, digo a la gente que está en contra de tu discurso, que será muy heterogénea. Pero es que además le estás dando una vez más la vuelta, acusando primero de violencia de género al resto, ¿vale? Cuando quienes la ejercen son los hombres, por su propia definición. Es verdad que aquí lo que se llama violencia machista se llama violencia de género porque es la ley. Pero debido a que vivimos en un sistema, tú te vas a reír, pero bueno, debido a que vivimos en un sistema patriarcal y machista, esto que dices no se puede dar de manera estructural. Puede haber en un momento dado que un hombre sufra violencia de una mujer o una discriminación por ser hombre, etcétera, pero no sucede de manera estructural, sino que sucede de manera excepcional o de manera individual, ¿vale? Y en todo caso, lo que puede sufrir un hombre por el hecho de ser hombre, como por ejemplo el hecho de pues, que no se le deje llorar, que se ocupe de los trabajos más peligrosos, etcétera, también tiene que ver precisamente por los roles de género que están establecidos socialmente y que también constriñen al hombre. Y por eso los hombres deberíamos también apoyar el feminismo, por cierto. ¿Vale? Entonces, una vez más, le estás dando la vuelta de manera capciosa, situándote como la víctima, cuando en realidad esas leyes que tú mencionas es verdad que en algunos supuestos benefician a las mujeres, pero para corregir una desigualdad existente. Y en otros perjudican más a las mujeres. Es que está hablando todo el rato de asimetría penal, que es algo común en toda legislación. Por ejemplo, ¿sabes que en los delitos leves o lesiones graves, cuando el arma la lleva la mujer, la pena es mayor para la mujer? O sea, entonces porque el legislador o los juristas consideran que, o sea, tiene unas consideraciones jurídicas sobre por qué esto es así. Y esto es con todos los códigos, ya te digo, se llama asimetría penal. Y ocurre constantemente, porque se considera que las situaciones son más gravosas en un tipo, tienen que acarrear mayores penas, etcétera, ¿no? Por lo que se considera. Y es algo usual en todo el derecho, ya no en español, sino en el resto. Claro, pero él va a hacer referencia a todo el rato a la parte que le interesa. Yo creo, bueno, ya hemos analizado bastante este discurso, ya hemos visto el discurso que ha ido siguiendo, las tácticas que ha ido utilizando, ¿no? De cómo posicionar ese falso dilema, ese principio de transposición, esa acusación de lo que él suele recibir, que son acusaciones de ser fascista, tildar, echarlo frente a sus rivales políticos y en cambio situarse él como la víctima, que es lo que hace el discurso de la extrema derecha, es lo que hace todo el tiempo, apoyarse en cuestiones emocionales y no en datos, mentir, utilizar bulos y utilizar un lenguaje agresivo y de descalificación hacia el rival. E incluso imputarles de alguna manera algún tipo de delito, ¿no? Diciendo que venía a la cárcel, bueno, de manera un poco presuntamente velada, pero diciéndole que tienen que ir a la cárcel, etcétera. Es uno de los discursos que para mí mejor refleja cómo funciona esto, cómo funciona el discurso que ultraderechista. Más allá de que Roma se considere ultraderechista o lo consideremos ultraderechista o no, el discurso cumple punto por punto con la nueva derecha radical. Y además,
fácilmente desmontable. Pues bueno, gente, ya es las 2:45. TV Zurda, muchas gracias por el apoyo, animando a la gente a suscribirse. Ya sabéis que es muy importante para ayudarnos desde aquí, o más importante si lo hacéis desde nuestra página web, mucho mejor, la verdad, porque eso sí que nos llega íntegro a nosotros, mientras aquí no llega prácticamente nada, llega muy poquito a Spanish, es la realidad. Y bueno, y nada, sin más, nos despedimos. Nos vemos el próximo miércoles y os animamos a seguir viendo nuestros directos y nuestro contenido en aldescubierto.org y en redes, y a hablarnos para cualquier duda que tengáis, ¿vale? Bueno, venga, buenas noches, gente, y descansad. Chao.